If anybody likes good weather in December and then ride this amazing island in a very, very safe environment, then this is the place. De emoción, o sea, hay rampas duras y que sufres bastante. Eso, al final, eso, llegar bien y sufriendo tanto, pues al final te emocionas un poco. El momento más duro fue llegar a pico de las nieves. La cronoescalada. Sin duda el pico de las nieves. Final de la cronoescalada. Última del Titán, ahí arriba, pico de las nieves. Que eso ha sido una etapa brutal. Llegando ahí a la cima, pues mirando al Teide, súper bonito. Pensaba que estando en diciembre iba a ser más fresquito, pero estamos en pleno verano. Pasas del marrón de la playa al verde de la montaña. Totalmente diferente al que tenemos en nuestros lugares de orígenes y disfrutando mucho. The outriders, the guys on the motorbikes helping us and keeping us happy, and that was the best. And just the organization, the people were so kind. Todos los momentos han sido divertidos, ha sido muy emocionante esta semana para mí, encontrarme a mí conmigo mismo, la gente, el clima, la isla, la bici, es fantástico, ha sido muy, muy divertido. Una semana estupenda, recomendable 100% para toda la gente, ciclista y no ciclista.